Nos encontramos en los estacionamientos de la Universidad Arturo Prat, donde este fin de semana se está llevando a cabo el desafío Bomberos Zona Norte, que convoca a 10 cuerpos de bomberos del norte grande del país. Veamos cómo fue la participación de los equipos iquiqueños. Bien, 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 tranquilo. Bueno, una nueva experiencia representando al Cuerpo Bombero de Iquique, a la Sargento Aldea número 6. Me pareció una nueva experiencia que tenemos que ir bajando el tiempo, pero muy buena iniciativa que hacen los bomberos de Chile capacitándolos. Así que en esta competencia sana que busca más que nada la amistad entre los bomberos de Chile. Así que me pareció muy bueno. ¡Uno, uno! ¡Cuatro! ¡Uno, uno! ¡Cuatro! ¡Uno, uno! ¡Cuatro! 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 Fue bastante emocionante, nos tocó un contrincante súper fuerte, ellos son los campeones nacionales y que en unas semanas más nos van a representar la Copa Sudamericana en base a la misma competencia, entonces la verdad para nosotros fue una gran experiencia, nos tocó con los mejores de Chile, así que bien, la verdad como análisis de equipo, primera vez que participamos en esta competencia. Quizás nos jugó un poco en contra del nerviosismo, la ansiedad, se nos cobró un poco de penalizaciones, pero bien, la verdad igual hicimos un buen tiempo y vamos a esperar los resultados finales de la competencia.
realidad, como lo dice la competencia, ha sido un desafío. Ha sido bastante entretenido y una experiencia muy linda también experimentar este tipo de competencias, sobre todo aquí en el norte. ¿Cómo lo vieron con las competidoras? En realidad lo vimos bastante, se ve fácil, pero en la ejecución es un poco más complejo. Pero es solamente equipo y concentración, sacar los nervios también nos juega un poco en contra. Pero en realidad las cosas es más que nada concentración y trabajo en equipo. Finalmente, los tiempos realizados de los competidores iquiqueños son los siguientes. Equipo Sargento Aldea, 2 minutos 7 segundos. Dragones del Fuego, 3 minutos 45 segundos. Y equipo 1-4, 2 minutos 11 segundos. Durante este domingo se realizarán las finales, donde el ganador representará a la zona norte en el desafío Bomberos Chile. Finalmente, en la entrega de los resultados, el único equipo que clasifica es el Sargento Aldea con 2 minutos 7 segundos. Competirán este domingo en la final. Así que ya lo sabe, desde este domingo, mediodía, continúan todo lo que son las finales de hombres y mujeres aquí en el estacionamiento de la Universidad Arturo Prat.